Después hay un estreno muy particular esta semana, que no es cualquier estreno, que es el de Roma, de Alfonso Cuarón. Esta película se iba a estrenar mañana, viernes 14, solamente en la plataforma Netflix. Eh, se armó mucha polémica con respecto a esta película, si realmente podía participar de festivales o no. De hecho, no participó en Cannes, pero sí fue la gran ganadora en el Festival de Venecia. También es una película que viene con muchísimas candidaturas a los premios Oscar. Y también eh, tiene la particularidad de, que, de ser justamente una película. Para ser vista en el cine. Es una película que es un gran desperdicio verla en una pantalla chica. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo justamente de fotografía. Realmente magistral, un trabajo con la iluminación, con la profundidad de campo, donde cada una de, eh, de las escenas, de las tomas, realmente son pequeñas obras de arte, muy sugerentes, muy conmovedoras. Eh, realmente es una de las mejores películas del año, según cuentan los críticos y según los premios que viene cosechando también. De qué se trata Roma es la historia de la mujer justamente que cuidó de Cuarón cuando era chico, eh, y un poco es un a ella con al, al, al este grupo de empleadas domésticas que trabajaban ahí, eh, hecho con muchísimo cariño. La película está ambientada en los años 70 y un poco lo que va a representar son como eh, secuencias de recuerdos fragmentados, momentos en donde se va mechando casi este desde lejos este, o de costado, eh, algunos elementos que tenían que ver con la sociedad mexicana de los años 70 también. Eh, es una película que por momentos tiene dos momentos muy fuertes, este, muy conmovedores, este, que realmente van a movilizar al espectador, eh, pero después la película se desarrolla de una forma muy calma, eh, con un poder de observación muy fuerte. Y realmente tiene una gran capacidad de mostrar de forma muy limpia y muy auténtica entre lo que fue la relación entre esos chicos, y eh, esta empleada doméstica que los cuidaba. Es una película que yo las recomiendo realmente ver en cine. Eh, cuando se anunció este estreno dentro de esta plataforma, el director convocó a las salas que quisieran proyectarla. Acá en Argentina ya hace un tiempo que el Malva anunció su proyección gratuita a partir de mañana viernes y con distintas funciones en sus salas. Eh, no hay entradas para este fin de semana, pero sí para las próximas funciones. Y también se sumaron otros cines y probablemente se sumen otros. En este momento se está proyectando en Buenos Aires, en el cine Bama y también en una sala de Rosario. Así que si pueden verla en el cine, no se la pierdan. Se llama Roma y está dirigida por Alfonso Cuarón, el mismo director de películas como Y tu mamá también, eh, de la hermosísima gravedad y de Niños del Hombre.